Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras. Guys, estoy sola hoy, but it's okay. La razón por qué estoy sola es porque hoy es un día bien emocionante para los dos. I look a little crazy, but today is the day that we announce that we are officially wedding planning. So, por fin, vamos a planear la boda. Estoy bien emocionada, you guys. Esto es algo que siempre nos piden. Que cuando la boda, cuando los babies, pero cuando la boda, porque es el paso que sigue, right? And I'm just like so excited. Yo ni sé qué decirles, me van a maquillar, me van a peinar, tenemos la fotógrafa, tenemos todo como listo, hasta mi amiga nos va a prestar su caballo, so van a conocer a Mazapán. Ya conocen a Mazapán, pero... salió en uno de los últimos videos en Pico. Anyways, I'm super excited. Jorge se quedó en la casa trabajando mientras yo vengo y me maquillo y todo ese rollo. Yeah, si quieren seguir viendo, you guys, vámonos, let's go. Primero toca Starbucks. Alrighty, we got the drinks. We got, I don't know, something sugar free para la dieta. Porque quería oat milk y no tenían, pero no pasa nada. I also got some egg bites, so it's popping, you guys. Let's go. Aquí está la Vivian, la que me va a peinar, so I'm excited for this, you guys. All right, you guys, it's happening. Mírame. I already got a little transformation. Okay, let's go. I know I'm looking a little crazy, you guys, pero dame chance. ¿Te gusta? Yeah. ¿Estás listo, Dani? Es otro pedo. ¿Estás listo y preparado? Yo sí. No, no te creas. Estaba como queriéndome acabar de arreglar la barba porque hay un desmadre todo acá abajo. So, ya les platiqué qué está pasando. ¿Cómo te sientes, Dani? Que ya vamos a anunciar que por fin, pero anoche, se les van a casar. ¿Cómo se dice? Se les casan. ¡Y eso! Estoy emocionado. Yo estoy bien pinche emocionado. Me too. Ay. Okay, honey, tú ve cámbiate. Anyways, you guys, so I just got home. Como pueden ver, ya terminé mi pelo, mi maquillaje. ¿Sí me parezco a tu esposa? Yeah. Shout out to Reina and Vivian, you guys. They always do the best job. They literally make me feel like it's beautiful. Period. Let's go. Okay, guys, so voy a planchar. Oh my God, déjame les enseño las flores que me llegaron, you guys. So, si me siguen en Instagram, publiqué que andaba buscando como un bouquet de flores. Y obviamente lo publiqué bien tarde, so I was like, por favor, alguien ayúdame, auxilio. Gracias a Dios, encontré a alguien y que están aquí cerquita. So I was like, hell yeah, porque muchos andaban como en Los Ángeles. Pero yo vivo en el Valle, you guys, so I was so lucky to find someone that was literally like 5 minutes away. So let me show you guys like the expectations. Like I had my expectations here and they're like way up here. So let me show you. Ta-da! You guys, look! ¿Qué no están hermosos? Like me encantan. Mira qué hermosos están. I am so obsessed. Aquí les voy a dejar su página, you guys. La mera verdad, se pasaron de lanza porque yo esperaba algo hermoso, bonito, pero cuando me llegó la foto, I was like... Lástima que estas, muchas cosas dura como por toda la vida, pero las rosas blancas, pues no, ¿verdad? So, it's okay, no pasa nada. Las fotos sí duran por vida, right? And then, también me mandaron esto, you guys.
Esto sí dura toda la vida. Look at how pretty that is. I'm obsessed with it. It's a vibe. So shout out to you guys. It's Shop Pampas. I think I said that right. Pero de todos modos, aquí les voy a dejar su página. So tengo que planchar mis vestidos. Aparte de eso, ya estoy prácticamente preparada. So ya no voy a gastar tiempo. Vamos a planchar. Vámonos, vámonos. Ya llegamos a enfadar. No sabemos otra. Ya, you guys, vinimos a la casa de mi amiga Jessica, que nos va a prestar su caballito Mazapán, que pues ya conocieron, pero lo van a conocer otra vez de modelo hoy. Hoy tocó baño. And so nos vamos a tomar unas fotos aquí y luego vamos a ir a otro lugar y ya, a ver cómo nos va, you guys. Al rato les vamos a platicar unos detalles. Ok, vamos a ver al Mazapán. Ira, pinche Mazapán, ya está el millonzazo. ¿Qué hubo, cabrón? ¿Listo? ¿Listo? Mira, le puso la montura perrona, mira. Sí. Wow. Ok, vamos a ver qué cosa. Estamos pensando seriamente que tomarnos unas fotos aquí, porque es como, está lleno de caballerizas y la chingada. Entonces está bonito, es algo rancherón. Posiblemente nos tomamos unas fotos aquí y luego nos vamos a ir allá donde pensamos tomarnos las demás fotos. Sí, chequen. La neta, aquí está chingón, está bonito. Yo pienso que sale algo bien. Así que bueno, vamos a darle, vamos a chambear y que comience la fiesta. ¡Tada! Ok, you guys, ya me cambié. Nomás falta mis tacones, pero me los voy a poner allá afuera because, you know, the dirt, it just gets in my toes. But we're ready. Este vestido, todos los vestidos que me voy a poner hoy son de Shein, ok, porque ya sé que me van a preguntar. También lo tengo en rojo. But yeah, you guys, I'm a little thirsty, so... Dijo, ¿quieres agua? And I was like, no. Let's see what you got in here. Okay, I was like, I don't see any beer, you guys. They do not play here. Literally, they're always stacked up. Always. So, no sé si se me antoja. I'm gonna drink a modelo, fuck it. Puede faltar el cilantro, pero la cerveza nunca. Period. Ya llegó la fotógrafa, so we're getting ready. We're gonna take pictures aquí atrasito in like the stable. ya conocieron a Mazapán, so ya estamos listos, you guys. Let's go. Sheesh. Okay, Mazapán. ¿Listo? Ya estamos listos ya. Vámonos. Okay, this is gonna be our first spot. Oye, yo te lo siento. ¿Tienes novia? Casado. Me mandó la chica. Okay, guys, so lo que está pasando es que nos vamos a tomar fotos por acá y para no meter el caballo al tráiler y todo ese rollo, Jorge se lo va a llevar. O sea, ahorita nos alcanza, no pasa nada. Gente, déjenme les platico que aquí andamos todavía en la sesión de fotos. Las primeras fotos ya vieron, fueron ahí en la casa del compa y de la friend. Ahora, pues nos tuvimos que trasladar y teníamos dos opciones. La primera era traernos el caballo en la traila y la segunda opción era que yo me viniera en el caballo. Está cerquita, son como 10 minutos a caballo. Y dije, pues chingue su madre, me voy en el caballo para que ando ahí poniendo trailas y sacando y está cerquita. Aquí la cosa es que el caballón es blanco, casi tirándole a blanco. Y ahorita con el calorón están soltando el pelo. ¿Por qué? Pues porque el calor ya, su mismo cuerpo dice, ok, ya el pelo ya no lo necesito porque ya no hace frío. Y ando todo de negro, gente. Quiero que vean el pantalón que traigo, cómo lo ando dejando ya. Chequen nomás, aquí andamos. Ve nomás, qué pedo. Mira, ve, va. Este es otro pedo, Pensé que aquí iban a hacer las fotos, pero no veo la gente. Vamos a tener que trasladarnos. Oh no, allá está el Jeep. Chingón. Por lo mismo me traje un rollito para esa cinta que quita pelusa, porque más o menos le tanteaba cómo iba a estar la cosa. No pensé que tanto, pero más o menos le tanteaba. A ver ahorita qué rollo. Yo pienso que las fotos van a salir preciosas. Aquí está bien hermoso el lugar. Chéquenme. Que deja, voy por mi camisa y mi tejana, aunque además no están viendo raro. Mi gente, esto no es fácil. Aquí traigo una tejana, aquí traigo este para los pelos. Ahorita le voy a quitar el pantalón.
traemos toda la ropa, ya mi mujer se le olvidó el ramo, pero ya lo trae. Es un desmadre, la neta, esto no está fácil. Y pues acá a ver dónde chingados nos vamos a cambiar y traemos movimiento. Ah, dejen suelto el teléfono porque ya no doy abasto. Fíjate, esto está bien interesante, este pedo. No es nada fácil. Mira más cómo venimos. ¿Que tú traes un cuarto para cambiarnos, me dijeron? Sí. ¿Ira? No, pues no. Yo queriendo allá detrás de una piedra, pero andamos bien preparados, mira. ¿Eh? Otro pedo. ¿Qué pasa, vieja? Está haciendo. Qué buena idea fue haber traído caballo, ¿eh? Y yo también me voy encargado. ¡Sí! Ya llegamos a nuestro destino. Aquí va a ser el espectáculo, ¿eh? Va a estar bueno la cosa. Y lo irá, ¿eh? Aquí tenemos nuestro tendedero, al chingazo. Bájate del caballo. Todo bien. Y alízate. Ahí te va. Mira, enséñale mi pantalón, ¿cómo quedó? No, está bien, está bien. Al chingazo. No pasa nada. A ver, volteate. No, pues no voy a ir. Ahí abajo. No ya más a pan. Ahora dale algo de comer porque. Vamos a darle. No, ahorita llegando a la casa le echo su alfalfa. Se lo merece. Ok. Wow. ¿De dónde salió eso? Fue que hasta baño traiga allá adentro. Yo me iba a cambiar allá, pero. Fíjate, ibas a cambiar la intemperie. Sí. Ah. Ok. Otro pedo. Mira. Hasta trae ventana, mira. Allá atrás. ¿Sí? Sí, ahí vamos, gente, vamos ya avanzando. La neta, las fotos están quedando otro nivel. No deja de sorprendernos la fotógrafa. Es buena. Andamos emocionados por lo que andamos haciendo. Algo nuevo, un gran paso en nuestras vidas. Le da mazapán, el mazapán él no sufre por nada. Dale madre él. Mientras haga comida, él es feliz. Empieza. Ah, chinga. Honey, what happened? ¿De qué vas te cambiaste? Hi, Bobo. Outfit number 2. ¿Ira la Jessica? Ahora Jessica anda al 100 en el caballo. No, esto es otro pedo. Esto no andamos jugando. A ver, dijo que tenía. Oh, sí, tiene una ventana. Tiene una ventana al cuartón. No, esto es otro pedo. Estoy haciendo un tiki-taki. No, gracias. Cuando me lo pidas, yo ahí estaré. Fácil, no está. Pero ahí vamos. ¿Cómo te salió el TikTok, honey? ¿Te salió? Pasadito. No, ya la vi. Me encantó. Ya me dio hambre. Y es un problema, pero no voy a decir nada. ¿De qué te cambiaste que no me di cuenta? Pues mira, ya se va mi closet, mi cuarto de cambiar. ¿Ya? Y se demar. ¿Y tú te vas a cambiar? No, wow. Yo ya me cambié. Ándale, ¿y tus pantalones también? No, eso no me voy a cambiar. Correcto. Vamos. Pues camisa fácil, blanca y listo. No, de volado. Déjame cambiar la tejana y listo. Y miren esto. Puro pero anoche tendita. A. Y J. Miren ahí Jorge. Shish. Y el ramo está pasadísimo de lanza. Honey, I'm watching you. No me grabes. Estoy grabando. Lo estoy censurando la imagen con las flores. Let's go. Vámonos pues. We're taking picture. Este es otro pedo, ya tengo hambre y ya con hambre ya todo está mal, no se crean. No, andamos bien, ya es el último offer. Aquí lo que no saben y lo que está pasando es que me están usando nomás, están usando mi mano para la foto, pero aquí yo no salgo, por eso tengo chance de grabar. Soy un maniquí, soy un simple maniquí. Estamos en la etapa de los TikToks y ya el sol ya se... La última y nos vamos. Alright, you guys, ya terminamos, ya nos vamos. Thank you girls so much. Y la Jessica, pues qué les digo, you already know, she's the best. Y Jorge se va a ir en el caballito. Ay, güey. No pises popó, George, no pises popó. O si quieres hazlo, pero déjame grabarte. No. Se vas caminando. No, ahorita nos vamos en la casa. Y sas, you guys, I think it was definitely a success. I'm so excited for you guys to see all the pictures and the TikToks. They're so cute. Okay, a lo mejor aquí se los dejo las que no tienen canciones y las que sí tienen los tienen que ir a ver al TikTok. That's great, guys. Gente, se llegó la hora de la verdad, hijo de su chingada madre. Son las 7:30. Tengo un hambre que parecen 2. ¿Dónde estamos, mi amor? Vinimos a comer. ¿Qué hay de nuevo, you guys? Vinimos a un lugar que se llama Fitness. Aquí la comida tiene que estar chingona. Y nos acompaña Jessica, tu madre, Franco, Simón. Sí.
Buenas noches. ¿Qué rollo? ¿Qué rollo con el pollo? ¿Qué pollo? Pero bueno, ya vamos a comer porque, hijo, ya traigo un chingo de hambre. Pero nos dijeron que 15 minutos más lo que limpiaban la mesa. Ya tardaron como media hora. Le digo, yo le ayudo a limpiar la mesa, no hay pedo, pero ya vamos. Pero no, ya vamos a pasar ahorita. Ya. Vamos a ver qué rollo. Grábalas de cocodrilo, viejo. Sí. A ver, viejo, a ver, viejo, viejo, viejo. A ver qué. Enséñame sus botas. Estas no las tiene ni Obama, güey. Yo tengo que hacer unas iguales. La neta, yo creo esas pinches pantuflas tan pasaditas delante. ¡Ay, bobo! Mami, ¿qué pediste? Una ensaladita y una pizza. A huevo, a huevo, aquí vamos a compartir. Las alitas. ¿Qué pediste, alitas? Y tú me copiaste, güey. ¿Cómo está? ¿Qué tan grande está la pizza? Está grande, güey. ¿Por ahí así, da? Sí. ¿Te la vas a comer toda? Para ti, güey. No, yo acá tengo la mía. Provechito. Provecho, mi amor. Vamos a darle, con permiso. Vale, ¿qué estás? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, Vali? Te voy a servir un trago. A ver, muéstrame, pero muéstrame cómo se trabaja aquí este show. Así era. Año. Y luego conocer. Claro, tomado. Selección suprema, viejo. No, bro, este está muy grande este show. Pues sí, el cuerpo. También es. Y huele a... A vino. Alcohol del 97. Del 97, bueno. Tú tienes que acabar. ¿Verdad? No, tú, güey. No, es mucho. Te lo tienes que acabar. ¿Te vas a tomar uno igual? Me diste la llave. Iguanas. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Está bien fuerte esta madre, vieja. No lo piensen, como si fuera agua. Y sin carita, si no te tomas otro. ¡Ándale! ¡Hace sonrisa! ¿Está buena? ¿Qué es otro? No, es your turn. ¿Qué o no? Consérmelo, ¿no? Te mando mucho. No. Lejos. No me va a mandar. Uy. Sin carita. Oh, it's Tuesday, bro. Vas a dormir bien a gusto. Yeah, but I gotta work tomorrow. Gente, ya valió madre porque estamos pisteando puro San Matías y desde México. Sí, señor. Hoy nomás. Me deleita con una canción. ¿Cuál que es? ¿La del perro bofiado? La del perro bofiado. Ahí va. 1, 2, 3. ¿No sabes la del columpio? Me lo digo, pues. La del columpio. 1, 2, 3. Hay talento, no me falta apoyarlo. Hay talento. No me falta apoyarlo, es todo. Estate. ¿No sabes la de la chona? No, la chona. Pero me sé la. Contaré una historia. No. Préstame el pinche correo. Quisiera morirme de una buena peda. Porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso, yo miro tu cara. Espérate, no se van con nada. Dime, cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Quiero por unas monedas. La sigo queriendo. ¿Qué tal me salió? ¿Sí la sigue viendo? ¿Eh? Aquí el business. Me dicen en la escuela y me preguntan en my house. La de la mochila azul. La de ojitos dormilones. Me dejó gran inquietud. Y vacas calificadas.
estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy. Y ahí le vamos, Juan Morales y sus guitarras. ¡Ánimo!